Es que solo tengo un tier 8 y me tiene que volver. Cube, el pobre está ahí muy retenido, pero bueno. Yo estoy esperando a que acabe la partida una maldita vez, porque esto se está alargando. Yo no tengo prisa, así que... Vamos, acaba la partida. Además lo has acogido como joven Padawan, que lo sepas. Ya las preguntas al patachicle, Cuebro. Es broma, hombre, puedes hacer preguntas a quien quiera. Pero ya era el joven Padawan de patachicle. Que lo sepas, chavalindri de la pequindri. Bueno, amigo, no está mal, no hay portaaviones. Has triunfado como la Coca-Cola, Chochenague. Pero vamos, si hay portaaviones también me da un poquillo igual. Sí, ¿no? Sí. Hombre, vale, ya está. Ya está. Yo no voy con el destructor de cazador lobo solitario. Así que si vienen a por mí, tienen que darse con los antiaéreos vuestros. Yo siempre estoy, David, simplemente un poquito por delante del equipo, pintando o capturando. Pero solo no me quedo. Vale. Hombre, solo no va a estar, ya te lo digo yo. Aquí tu amigo David, que te va a hacer... Voy a la C, David. Hay que hacer un BC. Vale. Ya sí, estoy, sí, ya estoy dentro del clan, ¿eh? Sí, invita. Acabo de entrar. Espera. Ahora eres un joven. Sí, solo eres tú, ¿no? Sí, todos los demás que están ahí llevan tiempo sin jugar. Perdona. Solo sois vosotros dos, ya. Ya pero... Dos. Hay muchos, ¿eh? Ya, pero está mi Pati, que juega desde Sudamérica, pero vete a saber cuando juega. Tiene a esta otro, que también es de allí. Los de A, como siempre, morirán. Y una pena, porque podían venirse ahí a apretar a B y ayudar. Y a martillear una vez que nosotros capturemos C y morirán, van a morir. El Clever va a morir. Tiraremos flores o no. Bueno, el Salen, ¿cómo te envío? El Salen por lo menos se está moviendo. Tiraremos flores o no, Choche. A ver si el Clever se viene, coño. Con esto de que es rápido. Choche, nave, detectado. ¿Has recibido mi...? No, lo he recibido. Me disparan, me tengo que mover, ¿vale, Choche? Para que no me... Ahora. Ahora sí. Vale. Buenos días. Hola, PS. ¿Qué PS? Es Padilla, coño. PS. Venga. Vale, voy a joder al destructor, que es el que me está pintando. Ya están, ¿vale?, en batalla, ¿no? Ellos. Sí. Chochenague. La siguiente y hacemos eso. Tú... Es que me estaba pintando, me estaba jodiendo la marrana, Choche. Por eso me he tenido que meter. Uy, aquí, muy, ¿vale?, en el centro. Estamos empezando. Ya. Intento salir. Da popa hacia el Yamato y el Sandre. Está muy por el centro todavía, ¿eh? Como me estaban pintando, ¿qué hacía? Es que no podía hacer nada. No me ha dado tiempo a hacer ni el sí de crafting invertido. Sí, pero tenía que haber cogido por detrás de esta isla, no por delante. Ya. Pero es que no me esperaba el destructor ahí tan rápido. No siempre, te preocupes. Siempre va alguno al centro. Me recoloco aquí, Chochi, no te preocupes. Tú no te preocupes, que yo no pierdo copa. Vale. Ahora me gustaría que, ya que me he metido aquí, pues que el Sale y el Tundere... ¿A dónde quieres ir? Yo te sigo. Hacia... Bueno, nos vamos a bajar la división de abajo, Choche, que si no... no hacia C. Más. Voy a dar por culo en la... Uf, es que el V a veces es abrasivo, ¿sabes? Es buena gente el chaval, pero... Tú dices el chavalito, ¿no? Cube Frog, que lo acaba de meter pata chicle en su clan. Ese era el mini punset, tío, que me descojoné. Sí, mini punset. Ese es el punset, ¿no? Sí. Me hizo muchísimas gracias, tío. El tío muy gracioso y tal, pero tío, tiene un tier 8. Vamos a ver, normal, tiene 12 años. Lleva 4, 5, 6 juegos al 20 estate, Sergio. Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Normal. Es normal, tío. Me cago en la puta, tío, el Gering, que no lo pinta el puto Salen con el radar. Me cago en la madre que lo ha parido. Bueno, voy a abrirme al otro lado. Voy yo a ayudar allí en la... Uy, que me como... Sí, no, hay que venir ya a ayudar a la vez. Sí, voy para allá. Y el Cleve, el hombre, se está colocando, yo lo entiendo, ¿vale? Pero es que me tiene súper puteado el Gering, tío, es que me ve.
Y me, claro, me tengo que abrir. Ya voy a ayudarte. Allí con el Gerin. Vale, un Kremlin viene en la lejanía. Que lo voy a frenar, ¿vale? El Kremlin que viene por allí lo voy a frenar. Pero es que hasta que no pinten al cabrón del Gerin, pues aquí estamos haciendo el gilipollas. Míralo. Uy, que dispara. Eso es lo que yo quiero, que dispare el chavalín. Uy, un torpedo encajado. Qué gusto me da cuando encajo algún torpedillo por ahí de los que tiro, David, en alfombra. Ya hemos dejado de verlo. Hombre, bien, salen, bien. Le tira el radar cuando lo ve por visualización directa. Qué espabilado. Bueno, vamos a ver si suerte no me deletea mientras estoy concentrado con el Gary. Estoy concentrado con él, que es el que nos está jodiendo la partida. Mira que cae. No ves cómo culebrea el tío, cabrón, ¿eh? Sí, vale, no, pero ha caído. Vale, acabó el problema. Venga, el Marsol, cuidado. Cuidado al Marsol. Sí. Vale, aquí viene el Kremlin que me quiere putear. Hostia, choche. Dos Kremlin, tío. Dos putos Kremlin. Que es un Yamato. Vale. No, venga, no te adelantes, salen. No te adelantes, salen, que van unos torpedos. Me cago en... Intento zafarme del Kremlin. Choche. Voy yo a frenarlo ahora. Y a pintaros allí, que mal nos va a venir. Echa humo, Kleber. Si no tiene el Kleber humo. Ah, hostia, verdad, tío, el Kleber no. Pensaba que era el Darin, tío. Yo no sé por qué. Pensaba que era el Darin. Bueno, choche, me ha jodido mucho, pero estoy vivo. Y ya estoy. Venga, en sede crashing. Vete ahí, de popa. Sacando tus torretas por el lado izquierdo, lo justito. Yo ya me piro. Y voy yo pintando. Y a ver si ese Kremlin le meto una buena. ¿Te lo pinto? No, si lo voy a pintar yo. Tú colócate en huida. ¿Tienes cura? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues tú... Todavía queda partida, David. Vamos a 13 lo minutos, sé, tú ves huyendo a toda máquina. Lo sé. Que aunque tengas a tiro al Kremlin, el Kremlin a larga distancia pierde mucha efectividad. Me consta. Lo puedes ir castigando a larga distancia. Me consta. Joder, Kleber, me cago en tu puta madre. Te lo ha tirado, ten cuidado. Sí, no, aquí el tío va... Vale, pues allá va el Kremlin. Da la vuelta. Perfecto, pues a ver si los pillo. Vi pegadito a esta isla. La Virgen, qué hostia, tío. Menos mal que ha perdido efectividad, ¿sabes? A ver, alguna de suerte de vez en cuando puede encajar, pero que el Kremlin a larga distancia al Sigma malo. Que ha sido mala suerte, vamos, que me ha dado el cabrón fuerte. Es que todavía no me llega la cura, ¿sabes? Que es el problema. Sí. No he hecho todavía ningún incendio, tío. Ahora, ya tengo la cura. Ahora empiezan los incendios, choche. Vale, tengo al Yamato y al Kremlin allí. Perfecto. A ver si. Porque el centro ya hay un Minotaur. Voy a la A, David. Vale, ya. Tú sigues buscando a quién tirarle y a quién no. Porque yo ahora puedo ir a la A, pero tú no te puedes venir. No te preocupes. Yo ya ahora me despinto. Mira, y me el Minotaur. No le tienes tiro. Vale. No le tengo tiro. Pero al amigo Marsó sí. Bueno, no. Me despinto primero y cojo una posición otra vez ventajosa, tío. Que me tienen muy puteado, tío. Bueno, así recupero otra vez la vida. No pasa nada, choche. No pasa nada. Esa ya es frase hasta que me hacen meme, tío, porque la digo mucho, el no pasa nada. Sí. ¡Uy, Yamato! ¡Uy, Yamato, qué rico! Que no sabes que estoy aquí. ¡La Kremlin también viene! ¡Qué bueno! ¿Qué hace aquí, tío? ¿Qué hace aquí, tío? ¿Qué hace? Mamones. Al Yamato lo tengo, choche.
No quiero penetrar, quiero incendiar. Vaya que van. Y oye, alguno te tienes que comer. Mira, y sale el Kremlin y todo. Oye, me puedo inflar de torpedos en breve, tío, qué chulo. Sí, están ahí los dos pegaditos. Y para allá van mis torpedos, por intuición los he tirado para allá. Y aunque no estén de lado, alguno. Tengo una posición agradable ahora, choche. Torpeditos de 74 nudos y 12 kilómetros, me corro. ¡Pum! Bueno, por lo menos el 50% de la vida lo recupera. ¡Pum! Otro. Ahora viene la venganza, choche. La venganza de Don Mendo. Ahora viene la venganza de Don Mendo. ¿Ahora qué, Yamatín? Ahora ya no te puedes concentrar en mí, ¿eh? Ahora ya sí te llueven los incendios. Me alegro. El Yamato ese que hace. Vale. Me alegro. Venga, Kremlin. La venganza de Don Mendo, Kremlin. Necesito pintura, choche. Sí, estoy pintando. Al Kremlin. El Kremlin no está pintado. Estoy pintando. El Kremlin, ahí está. No lo estoy pintando yo. Vale, ahora vamos a hacerle también la envolvente a esta gente. Sí, el Minotauro sería interesante si lo pillo para joderlo. Hostia, este Clever de aquí conmigo, tío, se está inflando. Minotauro está muy bien enrocado, ¿vale? Vale, sigo con el Yamato, ¿vale? Sí. Vale. Y ahora con el Kremlin. ¡Pum! Mira, sale el Minotauro, se ha equivocado. Al Marsó me lo he llevado. Sale Minotauro. Hostia, ese Hindenburg que puede tener hidroacústica. Mira. Lo sabía. Corre. Pobre Minotauro. Está siendo penetrado. Penetrate. Está siendo penetrate. Ahí. Uf. Vale, choche, ya estoy escondido otra vez. Uf. Llevo 1.200.000 de daño potencial, tío. Uf, yo estoy tocadete, pero lo bueno que tiene un destructor es esto, que mientras sigas en pie. Que nuestro equipo está saliendo ahora de C. A esta hora, choche. Está saliendo de C ahora. Hagún, tu puta calavera. ¿Ahora quién tiene un radar? El Petro, joder. El Petro. Pero ese dura poco. Hostia, el Thunder. Vale. Se le fue. Uf, qué estrés. ¿Qué estrés, David? ¿Qué estrés? Bueno, cuando puedas, pintas. Sí, cuando pueda pintas. Estoy huyendo. Cuando puedas. He dicho. Ay, maricón. Ahí te dejo un regalo. Llevámonos cagando, hostia. Incendio en el Thunder. Por detrás de la montañita. Incendio en el Thunder. Ahí. Os tardo un poco en pintar, que tengo que rodear la puta montaña esta. Vale, no te preocupes. Que el Petro ahí con el radar, si no. Se me sale de rango. El Minotauro es el que nos está bloqueando la base. Si lo pintara el gilipollas de Grozo Boy, que podría pintarlo. Vale, se me salió de rango el Thunder. No. ¿Y el Montana por qué no se tira por el Minotauro, tío? ¿Por cuá?
Uy. Uy, Hindenburg. Uy, Thunderer. Uy, Thunderer. Lo que me vas a dar aquí, a huevo. Menos mal que el mierda este, que el Shimakaze corre y que tiene el camuflaje que tiene, porque... Vale, se acabó el Minotauro ya para el día de hoy. Yo voy a tocar a Thunderer ahora. Hostia, y el Petro ahí, tío. Que capturen otro. Ya voy para allá, choche, ya voy para allá. Tú, huye. Huye, querido amigo, huye. Que no te mate. Eso intento meterme por detrás de una montaña de aquí, que el Petro tiene que estar al caer otro radar suyo con su puta madre. Ya ganamos, choche, 9-18. Sí, pero no quiero caer. La batalla finaliza en 5 minutos. Ni yo que caiga. Voy viento en popa toda vela en busca tuya. Uf. El Hindenburg es el que más te molesta, ¿verdad? Me está persiguiendo, pero bueno, que me persiga. Corro más que él. A ver si te persigue en mi dirección. Ya, 9.82. Hemos ganado, chuche, hemos ganado. Esta ha sido luchada, ¿eh? Madre mía. Esta ha sido... ¿Qué lucha esta más ha sido bonita? ¿Qué lucha más bonita? Sí. Vale, el Petro no me pinta, vale. 994, choche, ya. Esto se acabó. 997. Joder, qué coñazo. Vale, venga. ¿Da para otra o no? Sí. Venga. Voy a poner una cosa en el fuego un momento. Vale. Dream now, no me extraña. Me hay que hacer 70 galones, tío. Llevo 20. Seis ciudadelas. Vale. A ver cómo ha ido el recuento. Bueno, no está mal. Yo he hecho 6 ciudadelas al Minotauro. Bien. Con el bien. Qué gustito da eso, ¿eh? Sí. Y bueno, ahí estamos, a mitad de la tabla, porque tampoco ha dado para mucho la partida, la verdad. El daño sobredetectado, tío, yo no sé por qué no lo valoran un poquito mejor. Sí, no lo valoran. A ver, lo valoran, pero que tiene pinta de que lo valoren, por ejemplo, un cuarto de lo que valoran el daño hecho por ti. Y digo, coño, por lo menos que fuese un medio, ¿no? De lo que te dan por... Una vez hice los cálculos y tiene toda la pinta de que sea un cuarto o un quinto. O sea, si, por ejemplo, lo que te valoran en experiencia hacer 100.000 de daño tú, ¿no? Pues sí. Yo creo que más o menos viene a ser un cuarto. Si tú haces 100.000 sobredetectados, sí, te suma a lo que tú hagas después en la partida, pero no suma tanto. No sé. Sí, lleva razón. Deberían, yo no te digo un medio, pero a lo mejor un tercio, yo qué sé, tío. Sobre todo por los destructores, ¿sabes? Sí. No. Es que... Por los destructores y por los portaaviones. Sí, pero muchas veces por los portaaviones. El espoteador puro no es el portaavión, es el destructor. El portaavión espotea, pero hace muchas más cosas. Sí. A ver,